para eso les tengo un invitado que sabe mucho sobre esto, es mi pro y es mujer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Melo, yo soy comunicador social y periodista, trabajo como community manager para la universidad y en diferentes proyectos en la red. Entonces, bueno, Rubén, ¿para ti qué son las redes y cuáles son las redes? Para mí, ¿qué son las redes? Pues si me preguntas si me haces una pregunta muy personal, las redes son un espacio de interacción que es utilizado pues básicamente en la web 2.0, en donde hay una interacción no solamente de las personas con la máquina o con la nube de internet, sino las personas con otra persona intercambiando diferentes tipos de contenidos, porque realmente las redes, eso es lo que manejan, diferentes tipos de contenidos con dinámicas diferentes. ¿Cuáles manejo? Bueno, por ejemplo, tengo cuenta en Twitter, en Facebook, en Flickr y en YouTube. Esas son las que manejo yo y que tengo cuentas propias mías. Siendo estas, o sea, las redes como tan, con el feedback tan rápido, como que las personas pueden estar tan cerca, ¿no crees que puede ser un arma de doble filo? Un arma de doble filo, el arma de doble filo pienso que es más en el avatar que crea la persona dentro del web. Sí, entonces las personalidades que crean los diferentes participantes de las personas, sí creo que pueden ser de doble filo, porque realmente se crean dos tipos de estados, es decir, tu estado real y tu personalidad real y tu funcionamiento y dinámica social real y cómo te comportas en la red y qué mecanismos utilizas precisamente para esa comunicación. Tú como community manager, ¿has visto algunas tendencias en la red en cuanto a marcas o...? Sí, claro, sin duda en este momento todas las marcas o la gran mayoría tienen su espacio de síguenos en Facebook o síguenos en Twitter, que me parece que es un error porque no todas las redes son efectivas en la publicidad a través de ese tipo de cosas. Esa es una de las tendencias, como que los sigan y que se unan y que participen, pero realmente hay empresas que no tienen nada que decir y que tú realmente pues no te ves beneficiado siguiendo una entidad como tal. Esa me parece una de las tendencias más grandes. La segunda tendencia más grande, bueno, pues es precisamente lo que te decía de los avatares, y es utilizar su mecanismo de personalidad virtual para denunciar, para criticar, para opinar cosas que realmente no vinculan. ¿Tú sabes si hay, no sé, algún programa o algo que pueda medir en datos la efectividad de las redes? Sí hay programas que te miden analizan también las estadísticas en este momento. Bueno, Prospector es el de Twitter y miden cuáles son las universidades, por ejemplo, en ranking en Twitter, que miden pues follow, miden tweets, miden también retweets y ese tipo de cosas. En Facebook, pues las mismas listas que salen para analizar de estadísticas en Facebook, y las cuentas pro, que son las cuentas que uno paga para que analicen sus estadísticas de las redes. Okay. ¿Tú sabes de aplicaciones para usar redes o usas alguna? Aplicaciones como tal, como en mobile o no sé, algo así. Sí, he visto bastantes. Facebook creo que es el líder o el gran utilizador de las aplicaciones en este momento, porque son muy fáciles de crear y asimismo de compartir y difundir, ¿ya? De Twitter conozco algunas, son más que aplicaciones, herramientas que te ayudan a hacer la red un poco más útil, ¿sí? No solamente quedarse en tuitear y retuitear y recibir, sino bueno, ver qué otras aplicaciones hay, como montar imágenes, fotos, compartir enlaces y más. ¿Ya? Me tienes que grabar. Bueno, ¿qué mejor forma de pensar que con gente normal de Martes de Marcas? Mira, hoy abriendo el programa, ¿no? Me gusta. Tenemos al final, lo mejor para el final, pero hoy lo mejor estuvo al comienzo. Me parece, bueno, espero que no sea lo mejor, sino para que nos están viendo. No, es porque arroba no me coma, me se merece ese familia, tipo de familia, sí, familia, me parece muy total. Bien. Pues hoy, como todos los martes, a las 7:30, en el misma batiora, al mismo baticanal. Y por la misma baticueva de cristal. La baticueva de cristal, no, me gusta. Hoy nació uno nuevo, no, mentira. Es la baticueva de cristal. No, esto es el cubículo de cristal, seguirá siendo el cubículo de cristal, como siempre, en Martes de Marcas. Bueno, hoy empecemos el día porque tenemos una cosa súper chévere, uh-huh. Y es definitivamente necesitamos que utilicemos el tema del día de hoy, y es redes sociales. Necesitamos que ustedes se metan a correr con nosotros. La lucha contra la barriga. La lucha contra la barriga, que creo que es lo único que sale más en cámara, pero no queremos eso, ¿no? Queremos justamente luchar contra la barriga, salir, correr y poner a participar nuestra salud.
Sí, entonces vamos a invitarlos nuevamente a que hagan parche con nosotros para correr en la 15K. La 15K Bogotá. Y, por cierto, lo pueden seguir en Twitter, ¿no? Es arroba 15K Bogotá. Pueden correr con nosotros. Vamos a correr el 31. Hoy tuve el placer de que 5 personas se me acercaron y me dijeron, somos de tu parche. Y yo como, bien, vamos a entrenar. Entonces vamos a salir a entrenar el próximo domingo. A ver si corremos por la ciclovía. No he corrido la primera vez en asfalto y me tiene muy preocupado. Yo también estoy esperando. Solo he sido trotadora, hecha mucha piscina, mucho aeróbico, mucho cardio, mucho voleibol, pero poco trote. Entonces, eso también a mí me tiene un poco preocupado. Digamos que el próximo domingo vamos a aprovechar para ver cómo estamos, ¿no? Ya hacer un check. Hacer un check, de verdad, faltan 3 fines de lo semana. Lo importante es que todos hagamos un parche mínimo de 15,000 personas para salir esta tarde y que todos estemos allá corriendo la 15K de Bogotá. Propongan lugares para que nos veamos para correr para la 15K y entrenemos este domingo en ciclovía. Perfecto. Por otro lado, antes de empezar el tema de las redes sociales, queremos aprovechar el tema de las redes sociales para una cosita que es... Hemos intentado hacer y hemos logrado que 35 personas nos retuiteen. Y es, estamos tratando de lograr que nuestro amigo, héroe y lo que quieran decir de él es válido, Gary Vaynerchuk, nos acompañe por un stream desde su casa en Estados Unidos en uno de los episodios de Martes de Marcas. Por ahí estamos tratando de retuitearle o tuitearle que nos acompañe. Entonces escriban en inglés. Ahí, si quieren, busquen entre mis twitters, en los últimos que hice ayer. También está el retweet, o busquen Gary V junto con Martes de Marcas en Twitter y van a encontrar varios tweets. Estamos tratando de convencer a Gary V, que ese es su arroba, su Twitter, arroba Gary, GaryV, con B de vaca, Gary V, nos acompañe en un Martes de Marcas. Entonces, tuiteenle así, arroba Gary V, espacio, hashtag o el numeral, Martes de Marcas, pues para que él se entere. Estamos tratando de verdad de que él nos acompañe. Tenemos otras intenciones de invitar a otras personas y estamos tratando métodos menos sutiles. Exacto, ya es obligatorio o secuestro express. Que es la otra opción. El cubículo de cristal una hora secuestrados de donde esté. De donde sea. Entonces acuérdense, ayúdenos a ver si logramos traer a Gary Vaynerchuk aquí a Martes de Marques y nos acompaña. Si ya pasamos entonces a presentar como el equipo que nos acompaña hoy. Bueno, hoy estamos obviamente con nuestro estimadísimo video jockey desde Madrid para el mundo. De Madrid para el mundo tenemos el la Twitter campaña más social más grande que hemos emprendido. Si tuviéramos un nombre de tweet único sería bueno, pero sí, siempre decimos uno diferente. Sí, ¿cuál es? ¿Realmente cuál es? De Madrid con amor. De Madrid con amor. No, arroba no de Madrid mundo, con amor. Dices, o de Madrid con amor. No, de Madrid. De Madrid con amor. Para que lo sigan en su Twitter y estén pendientes de nuestro video jockey. Y como social jockey hoy tenemos a... Arroba Sebastián Cuervo. Utilizando las mejores prácticas de marca personal. Pone su nombre y apellido. Twitter, el Twitter más rápido, ¿lo llaman? El Twitter más rápido de Santa Fe, Bogotá. Muy bien. Entonces nuestro estimadísimo Sebastián Cuervo está también con nosotros en el teclado. Hablando como BRM, Martes de Marcas y como yo. Entonces, algún día debería también empezar a hablar como tú, ¿no? Sería chévere. Sí, se puliría mucho tal vez. Di tu clave al aire para que... Voy a decir mi clave para que entre cualquier cosa. Uy, mentira. Twitter colaborativo. Hoy está buenísimo la tema. Hoy podría ser muy bueno. En redes sociales se trata de eso, ¿no? Nuestro Hoy tenemos público. Público. Por favor, ¿a quién tenemos en el público? Aplauso al público para aplauso que sientan. Porque siempre que... se sienten rifas, juegos y espectáculos. Que se presente nuestro público hoy. ¿Quién es el público de hoy? Paola Gallego. Me encuentran en Twitter como arroba la copy creativa. La copy creativa. ¿Y? John Villalba. Me encuentran arroba John F. Villalba en Twitter. Bueno, pues nuestro público, acuérdense que las puertas del estudio de cristal están abiertas. Siempre abrimos a las 7:30, perdón, cerramos a las 7:30. Como bóveda de banco se cierra y no se abre. Como bóveda de banco se cierra y no se abre, sobre todo cuando tenemos invitados. Claro. Entonces tenemos eso como best practice ahí de lo que pasa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es claramente uno de los temas que nos pidieron más durante todo el Twitter el Martes de Marcas colaborativos que hicimos con ustedes. Y... nos hablaron de verdad de esto como, oiga, ¿cómo funciona? ¿Cómo se habla? Entonces, hoy vamos a hablar de un fenómeno, no tengo otra palabra para eso, que ha recibido muchísimos nombres, muchos en inglés, en español obviamente también. Le dicen social networking, le dicen social networks. Le dicen redes sociales. Y pues hoy vamos a hablar del tema de redes sociales. Totalmente, y creo que en redes sociales hemos visto cómo
se han generado se han generado muchos mitos, ¿no? Entonces hay tantos gurús, y yo creo que en gurús, los gurús en las redes sociales son tan reales como un unicornio o un vampiro. Tal cual, o tan reales como nuestro amigo Rabbi Singh siendo el asesor de Obama. O sea, realmente hoy en día no hay expertos. Creo, o sea, firmemente que el que no aprende su historia está condenado a repetirla. Y pues tenemos una película muy famosa, El embajador de la India. Y ahorita llega este señor y pues repite la historia, ¿no? Sí. Funciona, y funciona de verdad. El cuate hizo una cosa muy divertida, y es que tomó, sin decirlo, pero dejó que la gente dijera. Es divertido. Armó como una cortina de humo perfecta. Exacto. Él solamente se tomó una fotografía con un afiche de Obama atrás, y la gente empezó a decir que él era el asesor de Obama, y nunca lo desmintió hasta que la Casa Blanca lo desmintió y le tocó pedir disculpas por dejar que ese mito se expandiera. Y lo capitalizó, ¿no? Yo creo que las disculpas fueron públicas, todo el mundo está hablando de él otra vez, está otra vez ahí. Es divertido, de verdad, ver cómo eso puede pasar. Entonces, hablemos de este fenómeno de las redes sociales, donde, insistimos, nadie es un experto. Nadie, o sea, las redes, Facebook como tal, antes existía HiFive, antes existía MySpace, pero de verdad el fenómeno empieza fuerte y poderoso con Facebook, y acuérdense que Facebook se lo mete en el 2004. Totalmente. Entonces, estamos hablando de, para ser bueno en algo, tú necesitas mínimo ¿cuántas horas? 10.000 horas, es 10, la última hora. Teoría. Y 10.000 horas es, si tú piensas que trabajas 8 horas al día en algo, son 12 años. 12 años para ser bueno en algo. Virtuoso. O sea, para decir que eres virtuoso, que eres eso. Y pues la verdad es que, pues, si alguien empezó a trabajar duro desde hace 4 años, no le llegaría todavía. No le llegaría desde el 2004 hasta ahora. Entonces, hay gente que tiene buenas ideas, hay gente que tiene casos de éxito, pero no hay expertos en social media. Yo creo que las únicas personas que de verdad son expertas en social media son las personas. Y eso es totalmente distinto, ¿no? O sea, las expectativas que tiene una empresa o que tiene una persona son totalmente distintas frente a las redes sociales. Hay un tipo que es otro de mis héroes personales, que se llama Avinash Kaushik. Avinash Kaushik es... Que es el monstruo. O sea, si ustedes tienen sitios web y los están midiendo, denle las gracias a Avinash Kaushik. Este fue el tipo que se inventó la forma gráfica, o sea, la visualización de Google Analytics. Lo hizo posible monetizar, hizo posible que se empezara a poder medir todo. Y por ende ya las empresas empezaron ya a ver cómo se podía realmente tener una inversión ahí. No, y digamos, la inversión es importante, el tráfico es importante, pero él tiene una frase que a mí me pareció lo máximo. Y él dice, mira, las redes sociales son para las empresas como el sexo para los adolescentes. Y me parece que es muy diciente. Y él dice, mira, todo el mundo quiere hacerlo, pero... nadie sabe cómo. Definitivamente. Y cuando lo haces, finalmente dices como, ah, ¿no se supone que esto era mejor? Entonces, todas las empresas tienen eso en común con los adolescentes en este momento. Y es que de verdad nadie sabe cómo hacerlo exactamente. Y eso es muy importante, ¿no? Pero yo sí quiero que empecemos a entender de dónde viene este boom de las redes sociales. ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? ¿Por qué las personas empezaron a ver cómo... ¿Cómo empezamos en esto? O sea, empecemos por decir esto. Las redes sociales no son un fenómeno del marketing, no son un fenómeno de las empresas, son un fenómeno que no se pensó para nuestro mundo. Justamente, ninguna empresa invirtió un solo centavo en poder hacer esto. Los que realmente se alimentaron fueron las personas. Los que realmente tuvieron el capital, tuvieron las ganas, no el capital monetario, sino el capital humano y de tiempo para poder hacer esto real. Y las ganas de poder empezar a interrelacionarse entre ellas. Y eso fue lo que volvió a las redes sociales un hit, las personas. Lo que pasa es que las personas, o sea, empecemos a ver, cuando empezó el fenómeno de internet en los 90s y en los 2000, pues todo el mundo estaba con la burbuja de Nasdaq, estaba viendo cómo inflaba su compañía, y todo el mundo lo que empezó a decir es, tengo que conseguir un montón de usuarios, copiando el fenómeno de Hotmail, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Cuando Hotmail logra tener tantos usuarios y empieza a generar monetización a través de la pauta, la gente dice, esa ahí es. Está la gran burbuja, ¿no? Ahí está, y todo el mundo empieza a invertir y a invertir a conseguir lo que se llaman angel capitalists, que son personas que invierten tratando de ver si la cosa crece y a mucho tiempo recuperar su inversión. Y entonces empiezan a invertir y a invertir y a invertir en estos fenómenos de los .com. Y el .com, que es la burbuja que se revienta después a principios de los al finales de los 90s, lo que empieza a pasar es que la gente empieza a invertir en conseguir personas.
Entonces empiezan a regalar cosas, empiezan a hacer concursos para tenerlas, que es prácticamente lo que está pasando en social media. Eso es muy importante. Hoy en día se utiliza un término que es muy bonito, yo lo admiro mucho, que es el término freemium, que significa algo gratis, pero que después puede llegar a ser cobrado. Exacto. Entonces, por ejemplo, una parte gratis y la otra te la cobramos. Entonces, por ejemplo, yo soy adicto a los pitufos. Entonces, yo puedo jugar gratis los pitufos en mi iPad, pero si quiero tener pitufresas, pago por ellas. Total. Flickr. Tú tienes una cuenta normal. Si quieres una cuenta premium con más capacidad, pagas. Pagas. Ese es el concepto de freemium. Pero es que el freemium no se lo inventaron y después se inventaron el fenómeno de las .com. Fue al revés. Las .com se inventaron el dar cosas gratis por arriba y por abajo. Y después empezaron a darse cuenta que podían monetizar. Uh-huh. O sea, freemium no viene de la forma en la que las personas trabajaban. Viene de lo que se dieron cuenta que funcionaba. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Cuando empezó el boom de las redes sociales para las personas, era todo absoluta y positivamente gratis. O sea, total y absolutamente gratis. Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Claro, el éxito de las redes radicó en eso. La información, los productos, todo tenían acceso totalmente gratis sin dar un peso. Kevin Kelly, en una conferencia que hace, que se llama Los 5000 días de Internet, dice, si hace 5000 días yo les hubiera dicho a ustedes que iban a tener los mapas de Internet de todas las ciudades del mundo gratis, espacio para almacenar información ilimitada gratis, la capacidad de comunicarse con todas partes del mundo gratis, la posibilidad, me hubieran dicho que estaba loco. Y es muy cierto, cuando empezó el fenómeno de volver las cosas gratis en Internet, la gente no sabía que la forma de monetizar las cosas iba a cambiar la forma en la que funcionaban las redes sociales. Entonces, el fenómeno de las personas de las redes sociales no empieza solamente porque es chévere comunicarnos así, es porque es gratis. El fenómeno es muy, 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 muy sencillo. Y es, todo el mundo se monta en las redes sociales porque es gratis estar conectado con todas las demás personas. Ahora, eso empieza a tener un montón de beneficios, ¿no? Estoy comunicado, estoy montado actualizado con los chismes de lo que está pasando, me entero de quién está saliendo con quién, empieza todo ese rollo. Pero dentro de ese boom de las personas tomando las redes sociales, el fenómeno gratis de estar conectados y todo el rollo, empezaron a darse cuenta que, pues, podían estar donde las personas estaban. Y hubo gente que entendió que esa era una oportunidad de negocio, ¿no? Y es una idea muy, muy, muy sencilla. Sí, empezar a trabajar con el me gusta, empezar a trabajar con las relaciones, empezar a trabajar con simplemente lo que pasa entre las personas. Y las marcas empiezan a ver cómo ese gran fenómeno las está excluyendo. Por un lado, o sea, es súper importante, ¿no? Esto, la gente la aprovecha y las marcas no. Pero las marcas, como todo, van un poco rezagadas que las personas. Entonces ven cómo lo están haciendo y ven cómo una cantidad de gente está ya metida y ellos están afuera esperando entrar. Y tratan de hacerlo. Y empiezan a hacer, ¿no? Pero no saben cómo. Es un rollo muy grande. Pero dicen, pues, oye, la filosofía es muy sencilla, ¿no? Yo voy a pescar donde están los peces. Uh-huh. Y es, si las personas están metidas en las redes sociales, porque es gratis y todo el fenómeno que crecieron y todo el rollo, pues, si la gente está en las redes sociales y yo puedo hacer negocios con las personas, pues yo tengo un negocio, yo tengo una oportunidad de negocio en las redes sociales. Lo que pasa es que las marcas son vistas como unos tiburones en esos cardúmenes de peces. Se puede llegar a ver malinterpretar un poquito, ¿no? Claro. Porque no supieron cómo hablar, cómo meterse, y empezamos a ver esos grandes, no digo que fracasos, porque la gran lección de la noche de hoy lecciones. Es, no hay fracasos, acá nadie ha fracasado, todo el mundo está en una prueba, intento y error. Si algo te funciona bien, sigue haciéndolo. Si algo te funciona mal, ve para el otro. Pero no significa que ninguno de esos hayan sido grandes fracasos. Al principio, las empresas hicieron lo que estaban acostumbradas a hacer toda su existencia. Que era hacer publicidad. Voy a hablar como marca cuando llego allá. Y llegan allá haciendo jingles y sacándose el sombrero y haciendo, hola, soy tu marca preferida. Y todo el mundo, hey, estamos hablando, por favor, déjanos. No interrumpas. Y pasa eso. Entonces, ese proceso de que esas marcas empiezan a entender cómo funcionan y cómo se comunican en las redes sociales de las personas es lo que ya empieza a tener empieza a evolucionar, y es lo que estamos viendo ahorita, cómo unas muy buenas prácticas se ven opacadas hay veces por empresas que realmente no están entendiendo esos fenómenos. Y es muy divertido. Entonces, hay que entender que hay tres tipos de negocios o tres tipos de situaciones de negocios que se pueden aprovechar en las redes sociales. Y esto es muy importante, porque uno
es muy fácil y todo el mundo lo manejamos, es muy entendible. Sí, es el, el otro es un papayazo y estamos esperando que se despierte. Y el otro, si no tiene disculpa, tiene que hacer las cosas profesionalmente. O sea, hablemos de los tres tipos de negocios. ¿Cuál es el primero? El primero es el individual. El primero es personas, marca persona. El primero es cómo podemos todos en algún momento mover a otras personas con lo que decimos, con lo que hacemos. Nuestras vidas se convirtieron en material para muchos, así fuera, así sea, así suene trivial, pero muchas de las personas siguen a otras literalmente en lo que hacen. No necesariamente necesitan ser inteligentes, eruditas, no. Es básicamente qué tan interesante es tu vida en medio de lo trivial que puedes llegar a ser o en medio de lo interesante. Pero es cómo las personas ahora son una marca y cómo las marca personas se están moviendo ahora, ¿no? Con perfiles mucho más definidos, con nichos, con algunas especializaciones en fotografía, video, cómo generan esos contenidos, pero básicamente es cómo una persona ahora es un ente que se puede llegar a monetizar con la economía de la atención. Eso es muy importante. La primera entonces es la individual y tuvimos una experiencia muy bonita hace poquito con Solano. Uh-huh. Arroba Solano nos estuvo acompañando en el, no en el último martes de marcas que fue el especial desde Recetas Nestlé, sino el anterior. Estuvimos hablando exactamente de eso, de cómo construir una marca personal. Entonces, de verdad les recomendamos que echen un ojito a ese martes de marcas. Está dividido en 7 partes. Bueno porque está cortadito, está ya editado. Está cortadito para que ustedes lo disfruten en su tiempo. El segundo tipo, y yo lo llamé así, es atendido por sus propietarios. Sí, así depende. Las pymes, los que llaman los gringos los MS, los SMBs, los Small and Medium Businesses, y lo que aquí llamamos las pymes y las MIPES, que son como lo que la ley de las pymes protege y todo el rollo. Pero miren, estas son personas, digamos, gente que tiene el control sobre las empresas. Y yo por eso no quería hablar de grande o chiquito, pero me parece que pymes, SMB y MIPES nos ayuda a entender un poquito eso. Pero son marcas o son empresas que tienen el control de su contenido. O sea que me voy a cansar de dar este ejemplo. Creo que uno de los mejores ejemplos que tengo para eso, siempre lo doy, es arroba Cipote Burrito. Arroba Cipote Burrito es un personaje que es dueño del chuzo, por no decirlo de otra forma, de donde uno va a comer, y el tipo está conectado a través de sus redes sociales. Todo el tiempo está viendo Twitter, no el Twitter personal de él, sino el Twitter de arroba Cipote Burrito. Y acá hay algo súper interesante y nos lo da el tamaño, ¿no? Hay veces creo que la gran empresa y la pyme, que la pyme estamos hablando que Cipote Burrito es una pyme y es una cosa grande, y hay muchas pymes muy, muy grandes, no estamos hablando que la pyme sea necesariamente un salón de belleza, aunque lo es, ya es una MIPE, pero es como el nivel de apropiación que tienes con la marca que estás manejando. En una pyme, evidentemente, el que crea la marca, por lo general, es su propietario, su fundador y su dueño. Y son los que entienden. Es el que en hombros de él está. Y el que entiende mejor lo que quiere comunicar. El problema, o no sé si... Ese es el problema. Exacto. Va cuando hay empresas con muchos empleados que no entienden esa visión de la persona que está arriba. Que eso es muy importante, ¿no? Antes de pasar a ese perfil que estás diciendo, que son las empresas de verdad, que son la tercer tipo de perfil que podemos hablar de redes sociales, hay que entender que este perfil de atendido por sus propietarios son las personas que tienen el control de su empresa y que pueden estar conectadas utilizando como la empresa las cosas y tomar decisiones o ir a sus clientes, aprender de ellos, ver qué casos de éxito o ir feedback de las diferentes cosas que están pasando. Es muy importante entender que ese atendido por sus propietarios es el segmento que cuando se despierte nos llevó la que nos trajo. Porque tiene una capacidad de movimiento y de adaptación mucho más rápido que una gran empresa. Una gran empresa es un dinosaurio comparado con estas pymes. Una gran empresa, un tweet fácilmente puede llegar a tener 5 aprobaciones. Y no estoy exagerando. Cero. En algunos casos hay 5 aprobaciones para hacer un tweet. Se demoran casi medio día aprobando legales, no legales, hasta sacar un tweet. Un propietario llega desde su smartphone, ¡pum!, hace el tweet, se fue. Y si le embarra, ¡boom!, lo quita. No importa. Lo importante es eso. Ese sector es donde, uno, hay más empresas dando empleo en Colombia, ¿no? O sea, obviamente uno se pone a pensar, oye, pero las grandes empresas dan muchos más empleos que una empresa chiquita. Sí, pero es que hay muchas empresas chiquitas. O sea, de verdad, el día que ese sector se despierte y de verdad, si alguien allá afuera conoce a alguien que es dueño de su propia empresa, no le digan, yo no sé si esto es bueno para ti, yo no sé. De verdad, todo el mundo en ese sector tiene que meterse en este rollo. Y la gente va a decir, no, pero es que la ferretería, ¿para qué se mete? Solo metido va a entender para qué se mete. Claramente. Es la única posibilidad de que entiendan eso. Entonces, todo el mundo, hace poquito alguien decía, y creo que por ahí en el video de No Me Coma Me decían también eso,
decían como, oye, quizás las redes sociales no son para todo el mundo. Yo, tuyo y Sasa, no. Los comentarios de este video no son... Ya, sí, ¿qué está pasando por acá? Está pasando el crédito de los comentarios de tuyo y Sasa, son responsabilidad de tuyo y Sasa, nada más. Yo creo que todo el mundo tiene que estar metido en redes sociales. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en la que van a descubrir para qué están metidos en redes sociales. Exacto, y el que no quiera estarlo, va a pasar lo mismo que con las marcas hay veces, ¿no? Creo que todo el entorno, todo lo que está sucediendo en este momento lo va a obligar, así pueda irse a vivir a una montaña en medio del bosque sin que nadie llegue, pues eventualmente va a tener que bajar al pueblo a comer, a un café internet, a lo que sea, a revisar el correo. Va a ser bien divertido. Tiene que hacer algún ese tipo de cosas. O sea, digamos que en eso es un poquito casi inocente pensar que no se pueden, que para algunos no son redes sociales. Entiendo el fenómeno de, por ejemplo, suicidios digitales en donde dicen, ok, yo no estoy cansado de tener 20,000 amigos en Facebook, no toda más mi vida, entonces no más, y lo apagan por un tiempo. O quieren también empezar a ser mucho más selectivos en la forma que hacen sus amigos y la comunicación que quieren tener con ciertas personas. Entonces, en ese orden de ideas, mucha gente, claro, está un poco saturada de algunas de las redes sociales porque es un fenómeno que fue muy caótico y asustó a mucha gente. Ya le pareció algo como casi insano. Tener 425,000 amigos es como... ¿Qué es esto? Esto es promiscuo. Y quizá, exacto, es promiscuidad digital, es exactamente eso. Pero fíjate que eso aplica, por ejemplo, a los individuales. Yo ya creo que hoy en día, cuando estamos hablando de atendido por sus propietarios, tienen la obligación de estar ahí, porque tienen la obligación de atender por sus propietarios. Entonces, fíjate que a pesar de que Lady Gaga puede hacer un suicidio digital, yo no creo que Canon o Hewlett-Packard, bueno, son grandísimas, ¿no? Vamos, yo creo que Chipote, Burrito, va a hacer un suicidio digital, a menos que sea por alguna causa o algo por el estilo, que tenga algún tipo de propósito. Un propósito, total. Entonces se vuelve divertido. Entonces fíjate que estos dos primeros tipos de perfiles, el individual y el atendido por sus propietarios, son la mayoría de los perfiles que hay afuera, ¿no? Uh-huh. Pero hay un tercer tipo de perfil que puede hacer negocios en las redes sociales, y esta yo lo llamo atendido por los empleados. Exacto. Y el atendido por los empleados es un gran número de personas, pues ya es una gran empresa, que están enmarcados en un cuadro que hay en algún salón de la compañía que dice misión, visión y sus objetivos, que se los hacen medio rezar al comienzo de su ingreso laboral, pero se pierden y se diluyen en el trayecto. Y si su misión, visión tiene algo que ver con gente, tienen que estar en redes sociales, o sea, no hay nada que hacer, ya no, pero creo que es peor, ¿sabes? Creo que ya ni siquiera hay que decirles tienen que estar, ya ellos están. Creo que de este perfil que estamos hablando son empresas que de verdad saben que tienen que estar en redes sociales y que están en redes sociales. Y que la mayoría lo está haciendo lo mejor que puede. Lo mejor que puede con las prácticas que puede y asesorándose con las mejores compañías. Que es importante ahí sí ver cuál empresa, qué compañía puede entender mejor esas conversaciones y le puede dar un soporte a estas grandes empresas que literalmente están diciendo, listo, dime cómo hablo, dime qué tengo que hacer, dime hasta dónde tengo que estar metido. Lo que yo siempre he dicho, y eso también aquí que pasen créditos, es claramente todos en las empresas tienen que estar involucrados, ¿no? Sí. Y ese es lo que hemos encontrado, que es uno de los cuellos de botella más grandes. No podemos hablar de social media, de grandes empresas, si ningún empleado tiene acceso a social media. Sí, esta es una empresa 2.0, ¿pueden ver Facebook? No. No, o media hora y ya. Sí, o la capacidad que tenemos para estar en Twitter y abordar los problemas que se presentan es el BlackBerry de nuestros empleados. No funciona así. Uh-huh. Entonces, estas empresas tienen que empezar a hacer grandes cambios, no porque saben que tienen que estar en redes sociales, sino porque tienen que empezar a adoptar lo que se llama el fenómeno del Enterprise 2.0. El Enterprise 2.0 es básicamente esta filosofía donde no únicamente tengo que hacer negocios en redes sociales, tengo que sacarle el jugo a las redes sociales, hacer que mis empleados sean colaborativos, poder hacer no únicamente una colaboración interna, sino también abrirla para poder colaborar por crowdsourcing con diferentes personas. Que ese es otro tipo de los problemas que estamos teniendo. De repente, redes sociales se vuelve no únicamente un lugar para hacer negocios o marketing social, sino se está volviendo el lugar para potencializar mi empresa, para poder sacar información, para poder hacer crowdsourcing, para poder trabajar con mis clientes cercanos, para poder atender problemas. Entonces se está empezando a confundir. Pero antes de empezar a enredar la pita, déjenme decir, porque ahí ya vamos a empezar a enredarlos. Repasemos. Hay tres tipos. Uno, individuales. Dos, atendidos por sus propietarios. Y tres, atendido por los empleados. Hacemos un corte. ¿Tenemos alguien una pregunta? ¿No? Estaba bostezando. Me están haciendo... No, cuidado con los gestos que yo los interpreto. Entonces, pero hay una cosa que quiero para complementar lo que yo empecé a decir, porque todo el mundo puede decir, ah, no, esto de la visión y la misión es una burla a esas empresas. Me parece que no, es el momento en donde hay que desempolvar ese cuadro y hay que leer muy bien lo que dicen la misión y la visión. Y hay que de verdad vivirlo. Exactamente, porque justamente llegó el momento de quitar ese cuadro de esa pared
empezar a rezar bien cuál es esa misión y esa visión y poderlo transmitir a los empleados, que tienen que estar alineados con eso. Y cuando estén alineados con eso, y digitalmente, y lo digital nos permite tener muchas herramientas para que eso se materialice. Una visión quede ahí, sino solamente se empieza a dar en realmente en acciones que pasen en la web. Entonces, recapitulemos. Tres tipos de perfiles. Individuales, atendido por sus propietarios y atendido por los empleados. ¿Vale? Sí. Un, dos, tres. La uno y la dos, o sea, individuales y atendido por sus propietarios, tienen una ventaja gigante sobre la tres. Y es que no tienen que invertir tantos recursos. Tienen que invertir tiempo. Tiempo para poder aprovechar y poder tener acceso al mismo poder de publicación que tienen las grandes empresas. Gracias a las redes sociales, el perfil 1 y el perfil 2 tienen la misma importancia en cantidad de en calidad de publicación que puede llegar a tener una empresa gigante. Este es el nuevo terreno de juego y redes sociales lo nivela para ellos. Total. Individuales y atendido por sus propietarios, gran ventaja, están jugando en el mismo campo de juego que los grandes. Totalmente. Igualitico. Pero el tercero tiene una ventaja sobre los otros dos. Uh-huh. Y es que tienen presupuesto. Okay, y eso es distinto, ¿no? Ya con plata, pues. Es otro cuento. Una cosa es yo estoy dedicando tiempo, estoy atendiendo, estoy aprendiendo, estoy creciendo, puedo relacionarme, puedo entrar en contacto con gente. Claro, qué gran ventaja. Pero cuando tienes una empresa, cuando eres un tipo 3 que es atendida por sus empleados, tienes la gran ventaja de tienes presupuesto para invertir en redes sociales. Pero eso no les quita que tengan el mismo compromiso que un atendido por sus propietarios. Totalmente. Que eso es distinto. Tú con plata puedes tener aplicaciones, sacar diferentes tipos de cosas, poner a varias personas a trabajar dentro de tu misma relación, puedes empezar a poner diferentes, no sé, agencias, para pensarte grandes ideas, lo que quieras. Tienes una ventaja de presupuesto. Pero como el campo es el mismo para todos, tienes el mismo compromiso, el mínimo compromiso que puedes llegar a tener al estar en redes sociales como un empleado que está administrando una de estas marcas de empresas, es que tienes que entender que tienes que atenderlo como si fueras el propietario. Y ahí están los grandes retos, ¿no? Porque tenemos cabezas de empresas gigantescas que personalmente no les interesa, bien sea por generación o bien sea por afinidad a la tecnología, no les interesa. Y eso permea en toda la organización, así uno no lo vea. Entonces, las cabezas a veces lo hacen o por esquemas de negocio que ya están establecidos, pero les falta una inversión primero, inversión e inmersión en la parte digital. Eso me parece muy sabio, la verdad. Inmersión e inversión en las redes sociales para ese tercer tipo de grupos. Ahora, hablemos un poquito de, listo, ya entendimos ya de dónde viene el fenómeno, ya entendimos que las personas se montan en él porque es gratis, aprendimos que las personas empiezan a darse cuenta que pueden hacer negocios y sobre eso se empiezan a desarrollar tres diferentes tipos de perfiles. Los individuales, los de las atendidos por sus propietarios y los de los atendidos por sus empleados. Estos tres perfiles se preguntan la pregunta del año y es, ok, yo sé que puedo hacer negocios, pero ¿cómo se come esta vaina de las redes sociales? Exactamente. Y ahí empezamos a ver temas que ya son fuertes y es el ROI, por ejemplo. Sí, el ROI es uno de ellos, las herramientas es otro de ellos, exacto. El talento con el que estamos invirtiendo es otro. Y o ya, sea, ¿cómo todo eso terminaría en un eventual ROI, pero ¿qué es lo que lo hace posible? El 90%, y es una regla que existe. Como la renta la regla del 99-1, que esa búsquenla y la hemos hablado en otros martes de marcas. La regla del 99-1 dice el 90% de las personas solo miran. El 10%, el 9% de las personas interactúan, pero el 1% publica contenido. Mira. Hay otra regla. Que es la 10%, 90%. La 10%, 90%. La regla del 10-90. Uh-huh. Y lo que te dice es una cosa súper sencilla, ¿no? Y es, si vas a invertir un presupuesto X en herramientas, el 10% de tu presupuesto tiene que ser ese presupuesto para herramientas. Y el 90% tiene que ser en gente. Es un negocio de personas. De personas, de gente. Carne. Carne, sí, exacto. Acá vendemos carne, literalmente, porque es personas que una máquina no te va a generar la afinidad que se necesita con una audiencia. Una máquina no, así la automatices los tweets, no te va a dar, no te va a entender un reclamo, no te va a entender un gesto de afecto que tenga contigo.
va a ser tan frío como un contestador automático. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se tratan de esquematizar y se tratan de automatizar, lo único que nos van a dar es un contestador automático muy frío y que la gente lo va a detectar así. Pero, lo hemos visto, ¿no? Pero tienes que tener herramientas para medir, tienes que tener herramientas para postear, tienes que tener herramientas para manejar conflictos de intereses, para manejar, no sé, groserías. Que te disparen alertas. Alertas. Eso lo hace muy bien una herramienta. Como su nombre lo indica, ahí sí es algo que nos facilite hacer algo que nos facilite el controlar, el medir, el tomar decisiones. Pero si no tienes 90% de tu presupuesto invertido en gente, esa herramienta no va a llegarle a nadie. Le va a llegar a un gerente de marca ocupado, le va a llegar a un project manager que está ocupado en entregar otras cosas. Entonces tienes que invertir no únicamente en las herramientas, pero también tener en cuenta que tienes que invertir en la gente para hacer esto. ¿Por qué nuestro amigo Kaushik, que es el mismo de Google Analytics, inventa esta regla? Acuérdense que este es el tipo que se inventó Google Analytics, ¿no? O sea, el tipo lo que dice es, qué berraquera que estemos invirtiendo tanto en tener esta disponibilidad de información y todo el rollo, pero si nadie la está masticando, no sirve para nada. ¿De qué sirve la información? ¿De qué sirve la información? Que hace poquito, ¿te acuerdas? Juan y Sasa nos dice una cosa muy bonita en nuestro show de planeación, en nuestro stream de planeación con Juan y Sasa. Nos dice, si la información es el nuevo crudo, empecemos a refinarlo. Claro. Entonces, claro, las herramientas te están entregando información, 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 pero ¿qué aprendes de esa información? ¿Qué sacas de esa información? ¿Cómo la aprendes? Entonces, frente a la pregunta de cómo se come esta cuenta de social media, se come con la regla 10-90. Uh-huh. 10% en herramientas, 90% en gente. Y por eso, y ténganlo muy en cuenta, ¿no? Y es que Google, cuando hace este tipo de inversiones como Google Analytics, lo que está haciendo es diciendo, ok, no inviertas tanto en la parte de herramientas, yo te las doy gratis. ¿Por qué? Para que te montes en su plataforma. O sea, fíjate que también el entender esta regla del 10-90 se vuelve una estrategia comercial cuando la tienes clara. Totalmente, y es solamente para facilitarte saber dónde pautar o cómo pautar. O cómo hacer seguimiento cuando tú pautas. O sea, pero es ya estrategias para poder monetizar, para poder empezar a llevar, para poder dar, ya empezar a sacarle dinero a la inversión. Que eso es muy divertido. Uh-huh. Pero también nos recuerda que este es el mundo del I y no del O. Y eso suena muy chistoso, ¿no? Pero es básicamente, no se trata de tener Facebook o Twitter. Ah, entonces ¿tú eres de Facebook o Twitter? No funciona así. Sí, ya es del I. Del I. Varias veces, ¿no? Y muchísimo, con todo. No se trata de tengo Flickr o tengo Twitter. O tengo Flickr o tengo social. No, tienes que estar montado en todo. Entonces ahí es donde la gente se vuelve aún más importante. Que es impresionante, ¿no? Y Artica, ¿cómo ves la compra de Skype? Yo la compré Skype por Microsoft. Sí. Yo creo que es una jugada muy, muy grande, ¿no? La gente le estaba pasando eso. Estaba escogiendo entre o tengo Skype o tengo Messenger. Y Messenger dijo, bueno, hagamos algo al respecto. Comprémoslo. Entonces lo compraron. Ahora, también acuérdense que veníamos de hablar mucho. Facebook estaba hablando mucho con Skype. Entonces, yo también siento que hay una jugada muy interesante de Microsoft. Muy estratégica. Yo hace poquito tuiteé eso, ¿no? Eso es un ajedrez en muchos niveles. Total. Es planes dentro de planes dentro de planes. Todo el mundo está viendo cómo funciona. Y ahorita con la adquisición de eso, pues se vuelve, te resolvió el problema del O. Ya no es o Messenger o Skype. Ahora tienes Skype, que es Messenger y que va a ser Messenger dentro de nada. O sea, es muy importante que entendamos que esto está haciendo que cada vez tengas que aplicar y aplicar y aplicar más diferentes herramientas y diferentes redes sociales y diferentes talentos para manejarte en cada uno. No es lo mismo ser un hit en YouTube que ser un hit en Twitter que ser un hit en Facebook. Funciona distinto, te demanda más. Totalmente. Hoy la vida es muy complicada y eso es lo que la hace interesante. Digamos, la nueva generación multitask, que puede estar haciendo 60 cosas a la vez, que a muchos papás les parece algo, mejor dicho, ya de locos, es lo que está pasando y es la evolución. Literalmente es cómo podemos hacer que todo esto complique, nos empiece a divertir y literalmente no mataron la cabeza diciendo, no, yo soy más tuitero que facebookero. Todas están bien, es como las consolas. Lo mejor de las consolas es poderlas tener todas. Eso funciona exactamente de esa forma. No es el mundo del I o del O. Entonces recapitulemos, ¿de qué se trata cómo te comes el mundo de redes sociales? 10% herramientas, 90% gente y tienes que jugarle a tenerlo todo. Ahora, no quiere decir que vamos a tener 50 estrategias en Facebook, 50 estrategias en YouTube, 50 estrategias en Flickr, 50 estrategias en 20, 50 estrategias en Dig. No, se trata de saberlo utilizar todo.
no de botar la plata en todo, sino de saberlo utilizar todo. Y eso, una vez que entendimos cómo se come, nos lleva a la pregunta que de verdad está molestando a todo el mundo de este fenómeno. Y es cómo se mide. Y es cómo se mide. Y cómo se mide, eso es uno de los retos más salvajes que tenemos. Existe la madre de todos los indicadores. Sí, ese sí viene de antes y sigue todavía muy predominante. Y es lo que te preguntan de una. De una. Roy. Roy. Uh-huh. Y si no, sí, es como Roy. Roy. O también como el tesoro del saber, ¿te acuerdas? Sí. La palabra del día es Roy. Y el Roy quiere decir literalmente return on investment, retorno sobre la inversión. Entonces, cuando alguien les hable de Roy, sepan, es por cada peso que pongo, ¿cuántos pesos se me devuelven? El cómo voy yo. El CBY. El CBY, para entender. El CBY, que aquí a todo el mundo le encantan las cifras. El CBY, el cómo voy yo. Sí, claro, yo estoy poniendo dinero de mi presupuesto de marketing, yo estoy poniendo dinero de mi presupuesto de publicidad. Es muy importante que empecemos a tener acceso a otros tipos de presupuestos, como el presupuesto de IT y el presupuesto de negocios, porque aquí es donde se están moviendo las cosas. Uh-huh. Pero el retorno sobre la inversión es eso, es yo pongo plata, ¿cuándo se devuelve? Hoy en día, todo el mundo está midiendo las redes sociales de otra forma. Las está midiendo como si fueran medios. Totalmente, y están aplicando los mismos sistemas de estadísticos, como si estuviéramos hablando de rating, como si estuviéramos hablando de cuánto puede llegar a ser la penetración de un aviso, que son al fin y al cabo fórmulas matemáticas que te dan un aproximado, pero nunca van a poder ser tan exactas. Entonces se está manejando los medios en este momento igual que como si estuviéramos haciendo medios tradicionales, aunque claro, hay unos intentos de decir, bueno, listo, entonces cuál es el impacto, cuál es el click to rate, todo ese tipo de cosas ya van dando un poco del entendiendo un poco la parte digital, pero básicamente seguimos con los mismos esquemas en publicidad de medición de medios que estamos aplicando para la parte digital. Ahora, por ahí hay una presentación que está dando vueltas que es de Henry Arevalo, que se llama El Número. El Número. Que esto es bien divertido, se las vamos a tratar de conseguir. Henry es muy, muy cercano a la casa y él nos habla de cómo debes de medir todos los diferentes indicadores que hay por allá afuera. Él dice, sí, claro, el ROI es muy importante, pero por ahí, en la mitad del comportamiento, desde que tú, no sé, haces pauta, llevas a la página de Facebook, haces interacciones, haces concursos, por ahí en la mitad hay un número que te permite saber que si ese se mueve, se va a mover el ROI al final. Entonces, es muy importante que entendamos que a pesar de que todo el mundo habla de ROI, y esto ahorita vamos a entrar profundamente a hablar del ROI. Sí, que no estamos dándole larga vida al ROI. Al ROI. Exacto, no se trata de lo estamos matando ni lo estamos alabando. Cambió y se va a interpretar de una forma diferente. Y exacto, y tienen que tener en cuenta que es súper importante saber qué es el ROI, porque eventualmente de eso se trata el hacer cualquier tipo de ejercicio de marketing. ¿Cuánto es mi throughput, como decía el de la meta? Y es cuánto estoy poniendo, cuánto estoy devolviéndome. Ese es el ROI de la inversión que uno tiene. Total. Ahora, ¿de qué se trata esto? Esto es muy importante. Es tú tienes un impacto no monetario, no financiero, en todo el ejercicio de eso. Pero la gente se está centrando en medir eso. No estoy diciendo que sea malo, es que no quiero que suene esto como una crítica. Uh-huh. Las agencias les van a entregar a ustedes indicadores como like, interacciones, retweets, tweets, seguidores. Y todo eso está muy bien monitorearlo. El problema es que el ROI nos habla de una verdad para las empresas, para el tipo de inversión que ellos están haciendo. Pero es que el ROI para las pymes y los individuos es muy distinto. Complicadísimo. Entonces, ¿no? Uno no puede hablar de la misma forma. Uh-huh. O sea, una empresa, acuérdense que el tercer perfil de los inversores son los que están poniendo inversión de verdad. O sea, son los que están bajándose del billete para poner algo en social media. Tú no puedes hablar del mismo tipo de ROI que tiene una pyme o que tiene un individuo o que tiene una empresa. Porque el individuo va a decir, si yo no invertí nada, me salió todo gratis. Pero no es cierto, está invirtiendo tiempo. O sea, cada recurso que tú le pones a tener algo en social media te cuesta. Lo que pasa es que nosotros no contabilizamos todo lo que hacemos. Entonces se vuelve un complique muy grande el tratar de hablar de ROI como la métrica maestra de social media. Pero está bien. O sea, por eso insisto, no hay que casarnos con ella, pero hay que entender de dónde viene, pues, básicamente. Y básicamente este tema del ROI es de pasiones. Totalmente. O sea, hay digamos, dos caminos para ver este tema
súper fácil. Blanco y negro. Es blanco y negro. Y realmente el mundo es una escala de grises, ¿no? Sí, eso lo aprendimos mucho en Creative Commons. Sabemos que a veces las cosas pueden tener ciertas reglas y pueden darte ciertos matices. Exacto, pero en ROI hay gente que dice, no se puede medir el ROI. Y hay gente que te dice, sí, se puede medir el ROI. Y me gustaría hacer un partido de camisetas a ver quién gana, porque yo creo que no es cierto. Ninguno de las dos. Sí, sería Rob ROI. Sería... Exacto. Entonces se vuelve de verdad un problema de cómo vamos a interpretar. Entonces agarramos el primer... Total. El primer camino. Y el primer camino es entender que sí se puede medir el ROI. Pymes, individuos o empresas. ¿Por qué se puede? Pues, exacto. ¿Por qué se podría? Vamos a hacer el paralelo. Me gusta, exacto. Y es... El sí se puede es, eventualmente, tú sabes si vendes o no. Sí. ¿Se mueve caja, no se mueve caja? ¿Qué pasa? Así de fácil. ¿Eres individuo? ¿Te están contratando? ¿Te están llevando a conferencias? ¿Te están invitando a cosas? ¡Bum! Ahí está tu ROI. Ahí está. Entonces, tú no lo puedes medir al final de cuenta. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, uno puede saber que se trata de medir el efecto que tienen las redes sociales en la caja registradora. Son ingresos, nuevos clientes, te están comprando más, estás vendiendo más, vendes más frecuentemente, tienes nuevas ventas. Entonces, uno puede llegar a decir, ROI, medido. Uno al final del día mide. Uh-huh. Y entonces se vuelve un problema porque entonces esas personas que están convencidas de que el ROI sí se puede medir, dicen las demás métricas realmente no importan. Sí, y ahí es donde uno dice, ¿por qué no importan? Y a mí me gusta mucho la conferencia de Henry por eso. Uh-huh. Porque el tipo lo que dice es, ahí adentro, si uno se pone a investigar, dentro de esas métricas de comportamiento no financiero, hay oportunidades para entender dónde puedo invertir para obtener un mejor ROI al final. Total. Que eso me parece una visión más holística, ¿no? Uh-huh. Me parece pila. Entonces, hay gente que monitorea el click-through rate. Y entonces, el click-through rate es cuántas personas le hacen clic a mi banner para ir a mi página de like. O cuántos likes tengo en mi página. O cuántas exposiciones tuve de la pieza que hice. O, todo eso es nice, todo eso es bonito. Pero al final del día, para estas personas lo importante es el ROI. Sí, que ahí estamos totalmente blancos o negros. Exacto, de un lado. Porque es como el número. Dime cuánto. Exacto, y para mí tienen razón. Es muy importante medir eso. Sí, pero... Ojo con los matices. Sí, los matices ahí son importantes. Muy, muy importante. Hay un problema cuando uno tiene esa visión, ¿no? Totalmente sí. Y es que, de verdad, puedes llegarte a poner en la posición de que no puedes. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, si tú de verdad quieres medir el ROI, te toca saber cuánto ROI viene de lo que estás haciendo en social media. Y eso es un complique porque estás haciendo otras cosas. Estás haciendo otras cosas. Entonces, sí, claro, nadie va a suspender su publicidad, nadie va a suspender tal cosa. Puede ser que estás distribuyéndolo muy bien y el señor que está haciendo la distribución perfecta y tú te estás haciendo famoso por algo que ni siquiera es tuyo. Puede ser que contrataste una impulsadora rara y esa impulsadora te está moviendo las cosas de una forma gigantesca en cierto punto y tú creyendo que es social media. Entonces, ¿qué te tiene que empezar a hacer para poder hacer ROI de verdad sobre social media? Uno tiene que de verdad tener formas de hacer tracking de los impulsos que están haciendo. Y hoy en día, uno puede tener muy buenas ideas. Uh-huh. Y uno puede invertir mucho dinero en poner códigos en todos sus productos. Y uno puede hacer muchas cosas, pero es muy complicado en la realidad llegar a medir ese número. Hace poquito un cliente me decía, no, pero mira, yo ya hice la prueba. Cuando pauto aquí, cuando pauto acá, obtengo tal impulso. Y cuando suspendo aquí, me hago aquí tal cosa. Sí, pero uno no puede dejar de medir el impacto de todo lo demás. Es un aprendizaje de comportamiento, es un aprendizaje que justamente es lo que está pasando ahora. Son como, ok, esta fórmula me está dando como resultado, pero no se sabe a ciencia cierta si fue eso o no. Es un complique. ¿Qué es lo que dicen? Si tienes, me imagino la regla, a 15,000 seguidores de una marca en un grupo en Facebook, 200 cajas de nuevas de producto, no creo que lleguemos a esa ecuación. Trata, de uh-huh. verdad trata. Ahora, ¿cómo sí se puede hacer? Hay dos formas de hacer de verdad ROI sobre esto, sobre las redes sociales. Y la primera es, ten un programa real de e-commerce. O sea, no solamente una cosa de venticas y que si me pide a lo mejor logro enviarle la pieza. Un programa de verdad, alianzas de distribución, alianzas de logística, costo sobre envío, cómo funciona, vende realmente. Y ahí sí te creo que estás midiendo ROI. Que es lo mejor. Yo creo que debemos tomar las mejores prácticas del CRM y empezar a aplicarlas digitalmente. Eso se ha perdido mucho, ¿no? Porque uno cree que afiliarse a un grupo es lo único que funciona para ya hacer parte de. Y lo que nos dice el CRM es fidelizar, llevar un cliente, tenerle todo ese recorrido con nosotros. Es todo un proceso. Y es un proceso que nosotros creo que damos vamos fácilmente sentado cuando tenemos grupos gigantescos de personas y decimos,
pero mira, mírame este CRM tan duro. Tengo 25 mil personas que a la hora de la verdad, eso no quiere decir nada. Porque no tienes una forma de convertir esos seguidores o likes en registros que tú puedas llegar a monetizar de verdad o empezar a medir ecuaciones importantes como lifetime value o algo así. O sea, de verdad, ¿cuál es el churn de tu grupo de Facebook? O sea, te empiezas a hacer preguntas de verdad. Entonces, una de las soluciones es, yo creo que hay dos soluciones, ¿vale? Creo que hay muchos ejercicios chéveres, pero yo y acá traemos muchas de las cosas que encontramos. Que hemos visto, exacto. Entonces, yo creo que hay dos soluciones de verdad para medir ROI. Como si te quieres parar en el blanco, ROI de verdad es, ¿tienes como un programa real de e-commerce? ¿Sí o no? Si no lo tienes, te queda la otra. Y es, tienes que generar leads que puedas seguir. O sea, tú pones un formulario de contacto donde haya intención de compra y pones un equipo de venta a que vaya a hacer ese seguimiento de compra y lo venta. Si no estás haciendo una de esas dos, no me hables de ROI. O sea, de verdad, no puedo hablarte de ROI. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros mucho con nuestros clientes? Bueno, listo, hagamos todo. ¿Necesito un programa de e-commerce de verdad? No. No puedo manejar mi programa financiero, no me deja. Tengo que pasar por legales para poder hacerlo. Yo no sé cómo se va a reflejar en mi facturación, si son ingresos o no, cómo lo reporto por tributario. La base de datos allá, la base de datos acá, la clave, no la clave. Hay una cantidad de barreras impresionantes para entonces, poder hacer un programa de e-commerce real. Entonces te empiezan a presionar, dame el ROI. Y uno es como, ok, dame un programa de e-commerce. O dame, en el mejor de los casos, un programa de generación de leads que tú puedas hacerle seguimiento. Entonces, yo hago todo un ejercicio y te digo, oye, te envié 80 personas, te envié 120 personas este mes, te envié 200 personas este mes, ¿cómo vamos en ventas? Y la respuesta es, las enviamos al departamento comercial y ahí vamos. Pero no tenemos un follow-up sobre los leads que estamos generando directamente desde internet. Entonces, hay un problema muy grande para medir el ROI como tal dentro de social media. Y es, no tenemos forma de real de comprobar ventas. Ahora, hay que entender, de verdad es casi imposible darse cuenta del ROI dentro de lo social. Uno puede hacer inferencias, ¿no? Como, mira, cuando suben comentarios, las ventas en tal tienda suben. Y sí, ahí hay pistas y uno puede, pero de verdad, o un programa de e-commerce real o lead generación con follow-up directamente. Son las únicas dos formas que yo recomiendo para medir ROI. Y es más, como son las únicas dos que yo recomiendo, cuando empiezo una campaña de social media o alguna cosa, digo, tenemos, la respuesta normalmente es no, pero no importa, para allá vamos, hay que evangelizar, hay que explicar. Tú, yo, no best. No, yo no. Esas son las que yo recomiendo. Que yo recomiendo. Eso no quiere decir que esté bien, nadie es un experto. Mañana puede ser que descubramos, no sé, la venta de crédito directa por está perfecto. Y puede llegar a pasar de verdad. Entonces, ahora vamos al otro color. Me gusta, ya, vamos con otro. No se puede. Y esta es, actuemos como un medio. O sea, de verdad, tratemos de darnos cuenta de cómo funciona. Ahora, ¿por qué los medios funcionan? O sea, ¿por qué una agencia de medios tiene de verdad ese monitoreo de métricas tan salvaje? Mira, la agencia de medios es tan sencilla como te dice, mira, tus bannercitos, todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú puedas llegar a hacer en digital o lo que no puedas llegar a hacer. Nosotros ya hace mucho tiempo estamos haciendo con una pauta. En un prime time te podemos llegar a tantas personas. Y sabemos que esas personas eventualmente van a tener tantas compras. Y eso es muy divertido, ¿no? Porque la experiencia que tienen con los medios les dice, mira, si logró tal reach, afectó las ventas de tal forma. Y miden, entre comillas, cómo puede llegar a afectar caja directamente. Entonces, mira, hay relaciones. Salió el comercial y al otro día mira cómo se movió la caja. Ahora, si el comercial es muy malo y no vende nada, pues no es culpa del medio. Porque fue culpa de la creatividad. A menos que el medio le diga, oye, ¿por qué no hacemos repetición? Y vamos todos los días frecuencia. Y cada media hora y con frecuencia podemos alcanzar a hipnotizarnos. Sí, así funciona. Cuando no tienes nada chévere que decir, lo repites muchas veces. Exactamente. O lo cantas. O lo cantas y le pones un jingle o lo vendes como argentino. Pero los medios nos han enseñado que hay una correlación entre las ventas finales y el patrón de las métricas que tenemos. Entonces, nuestro amigo Fairfax, me encanta la frase que dice, yo sé que estoy botando la mitad de la plata de mi publicidad, el problema es que no sé cuál es la mitad que estoy botando. Y hay otro cuate que nos dice, que me encanta también, y es, definitivamente la publicidad no funciona hasta que funcione. Y entonces tienes esa dicotomía, esa digamos pluralidad de opiniones de si lo hago, no lo hago, cómo funciona el medio. Entonces, cuando entiendes que el equipo de marketing que está manejando las empresas, el personaje que estudió marketing para su empresa, el tipo que está tratando de hacer marketing para sí mismo, sabe que esto funciona así. Él sabe, uno empíricamente entiende por qué pautar en televisión funciona. ¿Me explico? Cuando entendemos
a social media, a los medios sociales, como un medio, no te preocupa el ROI. Porque sabes que las, o sea, tu fe está que las métricas influyen en el comportamiento final. Okay. Entonces se vuelve un voto de fe. Entonces sí, claro, mira, estamos en el top de recordación más alto. ¿Y cómo van ventas? Oh, mejoraron. Ah, bueno, ahí hay una correlación entre lo que está funcionando. Entonces llevamos años vendiendo a los medios por su impacto, no por el retorno. Y entonces hablarle a las personas de esa forma funciona. ¿Me explico? Entonces, a mí me encanta una frase de uno de los fundadores de Radiant 6, que es una herramienta seria para medir comportamientos sociales. Dice, mira, Radiant 6 se hizo una vez una pregunta y es, ¿qué quieres medir? ¿Lo social o lo de medios? O sea, no puedes medir las dos cosas al mismo tiempo porque realmente no funciona. Pero el problema es que si lo mides como medios, pues el retorno no se vuelve tan importante. Pero si lo mides como lo social, las métricas te explican comportamientos. Bueno, pero entonces volvería un laboratorio de comportamientos y no una máquina de hacer dinero. Exacto. Entonces, eso es lo bonito. Social media, ¿cuál es el rol que cumple dentro de tu estrategia? Y eso se vuelve muy importante. Si ustedes saben que tienen que estar en social media, pero no saben por qué, este es un buen camino para tomar. O sea, es, no sé, entonces voy a hacer un laboratorio de los medios, a ver cómo qué comportamientos me pasan. Y es lo que voy a empezar a esperar de estas, de esto. De eso, exacto. Y cuando logre encontrar una forma de generar retorno, ¡pum!, me pego a ella. Entonces, hay una frase por ahí, otra frase muy bonita, no me acuerdo de quién es, y es, no se trata únicamente de encontrar lo que funciona, sino de encontrar varias cosas que funcionen e iterar entre ellas para que la gente no se aburra. Entonces, fíjense que es todo un proceso constante de ver cómo funciona eso. Ahora, uno de los exponentes más fuertes de que esta vaina es importante y no se tiene que medir por ROI es Gary Vaynerchuk, que estamos tratando de que ustedes nos ayuden a invitarlo. Entonces, por favor, acuérdense, @ Gary, G-A-R-Y, V, con B de vaca, E-E, Gary V, póngale Gary V. Join us en el hashtag Martes de Marcas para que él vaya, se vaya a enterar. Join us. Y él, a él lo presionan en una conferencia que se las voy a tratar de conseguir. El tipo lo presiona y lo presiona y lo presiona. Bueno, dime el ROI. Y el man se emberraca, se para y dice, ok, yo te voy a dar el ROI de social media si tú me puedes dar el ROI de tu celular. O de tu mamá. Y el tipo le dice, sí. ¿No? ¿Cuál es el ROI de tu mamá? A ver, dime. Dímelo. Y tiene sentido, porque fíjate que tu mamá, tu celular, se vuelven plataformas que necesitas, que no puedes medir por ROI. Son ventajas competitivas. Entonces, es un approach muy divertido frente a que lo que nos presenta Gary, ¿no? Y es, ojo, te toca hacerlo. Es como así, dime el ROI en tu celular. No puedes darme el ROI en tu celular porque lo utilizas para demasiadas cosas. Eso es lo que él nos propone que hagamos dentro de ese eso. Ahora, ya tienen dos posiciones, ¿no? Ahí empezando la gama de grises, y yo creo que muchos de ustedes ya tienen sentada su posición allá. Y ese es como lo que tratamos de nosotros traer acá el debate. Ya en ustedes queda cuál es su posición y en por dónde se van a ir, ¿no? Y en los clientes que eventualmente les pregunten, y eso lo van a escucharlo muchas veces, cuál va a ser el retorno. ¿Cuál va a ser mi retorno? Entonces, la primera invitación de la noche para ustedes, obviamente todo el tiempo se nos olvida, llámenos, aquí está la línea de Skype abierta para que discutan lo que ustedes quieran, ver cómo funciona, esta es su casa, este es su programa, de eso se trata, pero lo que quiero que ahora me digan es, ¿cuál es su posición? ¿Es el ROI más importante? ¿Es el no estar pendiente del ROI, sino de las métricas de comportamiento humano lo más importante? ¿Dónde está su posición y qué queremos hacer? Y entonces, ahora vamos al finalizar, digamos, que ya se nos va a acabar el tiempo. Si me ponen la... Gracias. Vamos a realmente a unas métricas que yo creo que sí importan. Démoslas. Es importante. Yo creo, por ejemplo, que es más importante medir cosas como lealtad. Lealtad, sí. ¿Por qué? Porque te mezclan las dos, ¿no? Te mezcla el comportamiento humano y lealtad tú la mides con frecuencia de compra. Y lealtad te da frecuencia de compra, evidentemente. Sería entonces, resultado de... Fíjate que sí hay una relación en ese tipo de métricas, hay una correlación entre los dos tipos de posiciones. A mí me gustan esas métricas para medir social media que tienen su matiz gris. Uh-huh. Por ejemplo, cosas como la amplificación del mensaje que ustedes tienen. Entonces, normalmente a ti poner un mensaje allá afuera pues te cuesta dinero. Si puedes ahorrar costos teniendo amplificación de los mensajes que haces, pues te empieza a afectar el retorno porque tus costos bajan o tu alcance llega a ser más alto por el mismo costo, obteniendo un mejor valor por la inversión que hiciste. Y eso definitivamente te afecta el ROI final. Uh-huh. Porque para llegar a 10,000 no me tuve que gastar lo que 10,000 costaban, sino solo me gasté la mitad. Entonces, eso me ayuda. Tener cosas, por ejemplo, como personas que se suben
sobre tu marca y se vuelven evangelistas de eso. Porque un evangelista tiene una influencia en compra gigantesca, pero que tanto de verdad están posteando y haciendo cosas. Ese tipo de métricas me gustan. Y la campeona y mi favorita para medir en estos casos es el CLV. Y es el Customer Lifetime Value. O sea, otra gente le dice LTV, que es Lifetime Value. Y es sobre el tiempo, que eso tiene que ver con comportamientos, tiene que ver con ROI, cuánto te va a generar un cliente. Entonces, una persona que me compra una vez, me genera 1,000. Pero si logro hacer que me compre sobre el tiempo, me puede generar 10,000 en 10 años. Va en contra del Pareto. Ataca un poco la teoría del Pareto, diciendo como, oye, ¿sabes qué? No solamente se trata de lograr nuevos clientes versus viejos clientes, exacto, pero sí te ayuda a entender que sobre el tiempo se vuelve importante entender cómo se comportan sus consumidores. Y ahí es donde muchas veces uno está en una sala de juntas y está diciendo, ok, ¿por cuánto tiempo ustedes creen que podemos hacer una estrategia de redes sociales? O me dice, 5 años, 4 años. O sea, tienen que ser apuestas grandes de las empresas con las personas que vayan a manejarlos. Es más, me parecería algo como muy difícil poder que una empresa cambie mucho de su compañía aliada en la comunicación de redes sociales, porque justamente a eso han entendido cómo habla la marca, han logrado hacer esto que toma años para hacer el lifetime value con clientes que ya saben qué es lo que quieren y con consumidores que están en contacto con ellos. Es muy difícil romper ese ciclo y se sentiría, ¿no? Entonces, ya para finalizar nuestro stream del día de hoy, agradecerles obviamente que nos acompañaron, pero 2 últimos takeaways para ustedes. 1, no se trata de hacer campañas de social media. Si están pensando en hacer campañas de social media, la van a embarrar. Totalmente. ¿Por qué? Porque la campaña entra y desaparece. De ahí viene el término campaña, ¿no? Cuando le llevabas a las tropas a la campaña, era porque ibas a atacar un punto específico de batalla. La social media, los medios o las redes sociales, no se tratan de voy, hago una cosa y me voy. Se trata de generar ciclos de aprendizaje en tus tácticas y obviamente con una estrategia general que te permita quizás a través de campañas generar esfuerzos que te generen aprendizajes para volver a aplicarlos. Si haces una cosa y aprendes mucho y no vuelves a hacer nada, la embarraste. Y si haces una cosa, te desapareces, y después haces otra cosa, la embarraste. Y asegúrate. Entonces, de documentarlos, ¿no? Asegúrate, tienes que tener una forma de heredar el conocimiento que estás generando. A nosotros nos pasó que cuando empezamos con este rollo no teníamos una forma de heredar conocimiento y la embarramos. O sea, es muy importante. Y el segundo takeaway es una pelea que antes yo tenía apuntada hacia los socializers. Totalmente. Antes yo decía, no más community managers, solamente socializers. Y ahora cobran valor los dos, ¿no? Es muy importante. Cada uno tiene un rol importante. Y ya entendí cómo. Fíjense lo divertido. Esto es live y están oyendo esta confesión. Yo antes decía mucho, community managers no, es un fenómeno de los 90s. Y es cierto, es un fenómeno de los 90s. Importante. Que cuando se... Importantísimo, que dio pie a 2.0. Que cuando nació Facebook se desarrolló la primera comunidad global. Olvídate de tener comunidades independientes. Entonces ya no tenía sentido tener community managers. Hoy en día lo que yo decía que valía sentido era, tengo una marca, ¿cómo la socializo en las redes sociales para que las personas lo hicieran? Por eso nos inventamos el término de socializers, pusimos ahí la gente, todos los juguetes, se empezaron a ir hacia socializers. Pero de repente me llegó un cliente y me dijo, quiero hacer una campaña de redes sociales donde mi marca no aparezca. Wow. Y eso desvirtúa totalmente los socializers. No tiene sentido, de verdad, tener socializers si no tienes una marca para socializar. Necesitas un community manager. Necesitas un community manager para administrar una comunidad. Entonces, fíjense que hoy en día ya no digo solamente socializers. Recomiendo a las marcas socializers, a proyectos de comunidad, community managers. Identifiquen muy bien, este es mi último takeaway, y es identifiquen muy bien si lo que ustedes están haciendo es una comunidad, es decir, alrededor de un tema, como por ejemplo, no sé, campismo en las colinas colombianas, yo no sé. Si ahí vas a hacer una comunidad, necesitas un community manager. Pero si vas a meter tu marca, si tienes una expectativa de que tu marca cumpla un rol dentro de esa comunidad, necesitas socializers. ¿Y un cyberboy? Los cyberboys por ahí también los ofrecen. Yo creo que es lo mismo. Es poner, yo creo que es un término chévere para vender carne. Sí. Es, ¿quieres a alguien en redes sociales? Sí. Te tengo un cyberboy. Y cada empresa empieza a generar estos términos, ¿no? ¡Claro! Y se vuelve la diferenciación para vender, ¿eh? Sí, cada uno tiene sus champs en socialización y les pone diferentes nombres. Y es como estos nuevos perfiles profesionales que estamos viendo, ¿no? Me encanta. Y me encanta que nos acompañen ustedes. Totalmente. De verdad. Esto es Martes de Marcas desde el Cubículo de Cristal con el tema de...
redes sociales. Como todos los martes, atendiendo esta cita con ustedes, queremos escucharlos más, tenemos estos tweets abiertos, aquí están todo el equipo súper atento a todo lo que ustedes tengan que decir. Nosotros nos encargamos de responderlos después también personalmente, así que los esperamos como siempre el próximo Marcas aquí en el Cubículo de Cristal. Como siempre con nuestros invitados que cada vez son más, hoy tenemos gente afuera que se nos quedó. Qué como pena. Siempre, esto se cierra a las 7:30, esto es un banco así, como una bóveda. Qué pena con todos los que se quedan por fuera, pero cuando quieran acompañarnos, por favor, vengan, que hay té gratis y agua. Cuando nos acordamos, qué pena. Esta vez se nos olvidó y están acá, mejor dicho. Como siempre, esto es Martes de Marcas desde el Cubículo de Cristal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes a las 7:30. Misma batiora, mismo batistream, mismo servidor. Y no acuérdense que tenemos que hacer sonar las marcas con ustedes. Chao. Gracias. They are cool.